we are Imagine Dragons, Believer, comenzamos nuestro sabadito espectacular, 14 de noviembre de 2020, 6 de la mañana con 52 minutos, 6 de la mañana con 52 minutos, estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México con todo el poder de la frecuencia online. Mi nombre es Teresa Salazar, bienvenidos a este su programa. ¡Kualítonalí a todos! Buongiorno, good morning, bahareb, andubra, et ubra. Y bueno, comenzamos con lo que nos dicen los principales diarios, los principales diarios de México. Vamos a ver qué nos dice Reforma. Y bueno, pues el número de contagios aquí en México es 997.393, los contagios de COVID aquí en México. 377.223 casos sospechosos hoy. Superamos la cifra establecida para esta semana que era 95.000, ya son 97.624. Del fallecidos por COVID en México, 97.000. Una cifra bastante, bastante fuerte. Y 741.300 casos curados. También tenemos que... 741.340 casos de, eh, de gente curada. 52.556.751 millones eh, mil casos de contagios en el mundo 52.556.751. millones mil y bueno el baño de los billetes dinero dice para soborno dinero para los sobornos a legisladores se eh, guardaba en un baño de oficina alterna de los hoy en lomas de chapultepec dijo ex jefe de escoltas. Y bueno, va Nayarit contra exgobernador. Por peculado y ejercicio indebido de funciones, un juez giró una orden de aprehensión contra el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. También cierra cuarta transformación gas a etileno 21. Dice Pemex cancelará el contrato para suministrar gas etano a la planta de etileno 21 de Braxchem, filial a la Odebrecht. Expertos alertan pérdidas. Y bueno, Pixar se reinventa con Saúl. Aquí, en el caso de corrupción, ¿no? Del gobierno, estamos en el dilema como los legionarios de Cristo, en el caso de la pedofilia, ¿no? Con, con los niños. Por un lado es un carisma de Dios, pero por otro lado han hecho destrozos, ¿no? A los niños, a los menores, la pedofilia. Y dicen, ciérrenlo, no, ciérrenle la congregación, ya exterminen eso, ya acaben con esto para que no siga. Pero por otro lado, es un carisma y dicen que no todos fueron más fiel, ¿no? Pero hay muchos cómplices. Así estamos en el caso de corrupción con el gobierno, ¿no? Andrés Manuel quiere cerrar todo eso, pero dicen, oiga, oh, va a haber pérdidas, ¿no? Económicas, no todo es malo, la, la situación es buena, ¿no? y cómo se rescata, ¿no? Así pasa con los, con las, con las, los carismas de las congregaciones. Con su nueva apuesta fílmica Soul, que aborda narrativas filosóficas y espirituales, Pixar Animation Studios busca reflejar su evolución. Y bueno, pues tenemos hoy que Reforma nos dice... De uniformes a tiendita Covid, una tiendita que se dedicaba a venta de uniformes transformó su negocio para fabricar aditamentos para protegerse del Covid en la colonia obrera. Caen dos por lavado de 77 mil, desde 77.8 millones de pesos en estafa, dice FGR. Capturó a una ex colaboradora de Rosario Robles y al representante de una empresa facturera involucrados en caso de estafa maestra, ¿no? Y también están sacando la otra estafa maestra que es de Morena, ¿no? Supuestamente. Y bueno, estaremos al pendientes de todo lo que se está gestando. Y conectan a pacientes y familiares. Tabasco, menos agua, más problemas. Llevan a FGJ de la Ciudad de México, protestas por Alexis. También dice que AMLO llame a Joe, se, ya, se llevarán bien. Y bueno, quien sí ya le, le dio el visto bueno y dándole el visto bueno. Eh, fue el Papa Francisco. Teniendo esa llamadita, ya se. Dicen, este arroz ya se coció. Así es que bueno, pues así el asunto está con respecto a Biden, ¿no? Eh, ayer se hizo el recuento, se cerró el recuento en Georgia y le dio 16 votos a Biden, ¿no? Donald Trump, a pesar de ganar eh, Alaska, bueno, dice, todavía voy a gestar, no voy a pelear. Y eso, esto no se acaba, dice, apostaron contra mí y siempre van a perder, ¿no? Si quien apuesta contra él a, eh, pierden, eso dice eh, Donald Trump. Así es que, bueno, estaremos al pendientes de todo esto, pero déjenme decirles que ya una vez hablando y aceptando el Papa Francisco la llamada de Biden, ya casi está hecho todo, ¿no? Y dicho todo. Así es que, bueno, también se está gestando que de Putin... También China y Andrés Manuel López Obrador están contra Biden, contra Estados Unidos. Y bueno, estaremos también eh, resolviendo, ¿no? La... Está... Híjole, voy a hablar algo y que me disculpe Putin porque me cae bien, pero voy a decir una frase. Injerencia de Rusia en los países, ¿no? Una sutil invasión a América. ¿No? Incluido Estados Unidos y Alaska, que ya se está gestando muchas cosas en, en, en eh, se está gestando muchas cosas que están llegando barcos rusos, ¿no? Allá a Alaska, ¿no? a dar órdenes y demás. O la ayuda humanitaria de Putin, ¿no? Como un caballo de Troya, disfrazado de ayuda, Rusia está invadiendo el mundo. Así, así de esas, ¿no? Así de esas y luego China viene ¿eh? y quién sabe quién es más no eh, por eso está este cambio de batuta este cambio de gobierno urgente que el único que puede dar batalla a esto sería toda esta tradición de George Bush que son expertos en este en estos enfrentamientos bélicos no no está el dilema porque puede ser una ayuda humanitaria muy buena y que él está pues creciendo no se está de alguna forma posicionando, hay muchas formas de posicionarse en el mundo, ¿no? Y que no son de alguna forma tan ofensivas, simplemente es parte de, ¿no? Como es la económica, la comercial, ¿no? Pero esto sí suena a una invasión sutil tipo caballo del Troya, ¿no? Disfrazado de, de ayuda humanitaria por parte de Rusia. No lo sabemos todavía, son 7 de la mañana con un minuto, 14 de noviembre de 2020, pero bueno. Así pinta el asunto. Clama enfermera con su mamá intubada. No somos actrices. Contrae Covid 19. El titular de sector Miguel Torruco Márquez, titular de la Secretaría de Turismo, anunció que dio positivo al Covid 19, por lo que trabajará desde casa. Y bueno, pues también imponen nuevos confinamientos en Estados Unidos, Estados Unidos como Oregón y Nuevo México. Impusieron nuevos confinamientos parciales luego que el país entrara a una segunda ola de COVID. Eh, Joe Biden apuesta por el confinamiento y dice que va a cerrar todo, que no le importa y todo va a cerrar con tal de exterminar esta pandemia, eliminar la pandemia. Sin embargo, sin embargo, déjenme comentarles que... Déjenme comentarles que Donald Trump dice: Yo no voy a confinar a la gente, ¿no? Y esta, esta no sé si sea su última arma, pero su último as, ¿no? En donde la gente va a preferir a lo mejor, ¿no? No estar encerrado, no importando que mueran, ¿no? El morir con libertad. Y esto es lo que les está ofreciendo Donald Trump. Y bueno, señor Miguel Ángel Arta Sánchez, señor Carlos Aguerrevere Barroeta, eh, 78. Años gallosos Lomas Memorial y bueno estas son las esquelas descansen en paz del día sábado de este sabadito espectacular y bueno este esas son las esquelas de Reforma los escándalos del exgobernador Sandoval eh, detrás de la historia del exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval hay acusaciones de Estados Unidos por narcotráfico y corrupción mi primo López Obrador no puso, nos puso al ver que habitantes de Villahermosa batallan para conseguir agua potable y alquilan pochimóviles para recorrer calles inundadas de aguas negras. Y bueno, bloquea infotransparencia, info, ¿no? Van a, va a ser los nuevos Xochimilcos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México el riesgo es si llueve terriblemente está lo que es Cuemanco y los ríos de Xochimilco y los ríos que eran antes ríos, ¿no? El agua está tomando posesión de su pues de sus cauces naturales, ¿no? Y vean lo que está sucediendo en Tabasco. Bloque Info Info Transparencia, digo, también el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ayer se fue su cumpleaños, y le mandamos un abrazo, una felicitación muy muy calurosa y muy respetuosa por parte de, de la gente del Ciberauditorio, que son seguidores, tenemos seguidores de hueso colorado aquí, ¿no? del presidente Andrés Manuel. Así es que le mandamos un saludo por parte de Periodismo Independiente, ya se lo hicimos extensivo el día de ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños, que ayer estuvo de 10 hasta mariachis. Hubo él es el que dice: No quiero que me traigan mariachis, pero dice la, la psicología inversa, dice, tráiganme mariachis. No la gente dice, ah, ok, quiere mariachis, no quiere, ahí van los mariachis, ¿no? Y bueno, pues. Comisionados de Info votaron contra recursos de revisión de interesados en información sobre el manejo dado por autoridades a la pandemia. Y bueno, el COVID-19, el titular de Sector, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, informó que dio positivo al COVID, por lo que atenderá actividades de manera virtual. Y reportan heridos tras una explosión en la colonia Morelos. Una explosión por acumulación de gas en la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, dejó varios lesionados y al menos 15 casas afectadas. Y esperan se haga justicia por el caso de Alexandro. Aldo, padre de Alexandro, menor asesinado en La Guerrero, confían en que se haga justicia y piden voltear a ver la violencia contra menores. Y sobre todo, yo creo que voltear a ver estas colonias que están cerquísimas de cerquísima de palacio, de las embajadas, de muchas muchas estancias gubernamentales, ¿no? No es posible que atrás de Palacio, al lado de Palacio esté sucediendo este tipo de cosas, ¿no? Donde se supone que Palacio Nacional tiene la máxima seguridad. No es posible que la gente se esté dedicando a la prostitución, al robo, ¿no? Que haya tanta pobreza en esta colonia. Ya se lo hemos venido diciendo, un SOS a la colonia Guerrero. En, cuen, en cuanto a pobreza, hay hambruna, ¿m? hay muchísima necesidad que hay que ser atendida. No sé qué pasa con los alcaldes de esta delegación. Deberían de ser súper sancionados. ¿Dónde se fue el presupuesto de la, de la colonia Cuauhtémoc durante todo este tiempo? más de 50 años. Esta, esta colonia, estas colonias de alrededor del centro han sido tan golpeadas desde el sismo de 1985 y de ahí para la fecha no han visto la suya y cada vez es peor. Un SOS necesitan realmente un apoyo social, estructural, muy fuerte. Así es que SOS, ese, ese, incluida la colonia Guerrero. Estaba viendo las fotos de este jovencito que vaya, que da dolor y coraje. Se veía tan limpio el muchacho. Se veía bueno, ¿no? Y que le suceda este tipo de cosas. He estado viendo eh, varios, varios, varias notas sobre secuestros de niños y de jóvenes, ¿no? Por ahí un caso de una señora que se dedicaba a... A la, al servicio doméstico ¿no? y a la limpieza, ¿no? que le pidieron 100 mil pesos y dice la señora, ¿yo de cuán, cómo voy a pagar eso? ¿no? Y a su hijo se lo regresaron destazado. ¿no? Qué impotencia, qué terrible situación y ojalá que las autoridades ya vayan poniendo cartas en el, en el asunto, no podemos seguir así. Y es desgarrador ver a estas madres, a estos niños que pierden la vida por este tipo de situaciones. Llega Disney a la batalla del streaming. Con tantas plataformas de contenidos digitales dominando el mercado y al público, dice que puede ofrecer de extra Disney, ¿no? Y bueno, más la 3 hatchback turbo refinado. Vean nada más qué bonito auto. Ese motor turbo que entrega poder sin perder sofisticación. Y bueno, pues patria ante Corea del Sur con el tridente de lujo. La sección mexicana presume una de las delanteras más atractivas de su historia. Raúl Jiménez, Jesús Manuel Corona e Irving Lozano. Este chico Irving Lozano, vaya que es, es interesante su juego. Así es que... Astor Piazzolla, el renovador del tango, pandemia ha afectado preparativos para conmemorar los 100 años del Astor de Astor Piazzolla, considerado por Laura, su viuda, un revolucionario del tango. Y bueno, ahí tenemos la imagen para ustedes. ¿Quién fue Mario Roberto Álvarez? Este creativo dio luz a la Argentina modernista a través de su obra. Y bueno, pues este es el aniversario de su nacimiento, así es que... Vean nada más los edificios ¿no? que modernizaron a Argentina. La pandemia no frenó a Mariana Bo. Eh, la pandemia no fue un impedimento para esta mujer que es sumamente activa, dice, sin embargo, disfrutó tener una pausa para descansar cuerpo y mente. Y bueno, dicen que militar enfrenta orden por delincuencia organizada. Capitán José Martínez Crespo. Se entregó a autoridades para enfrentar los cargos por delincuencia organizada y no por el caso igual, afirmó abogado. Y bueno, vamos a escuchar. Partidarios de Donald Trump se enfrentan a manifestantes contrarios al presidente en Washington, D.C. Partidarios de Donald Trump se enfrentan a manifestantes contrarios al presidente. Escuchen nada más esto en. En Washington, D.C. La policía metropolitana ahí se ve. Y bueno. Cinco ventajas laborales de hacer una pasantía. También Talina Fernández, empoderada, mas no feminista, dicen. Y la conductora Talina Fernández pide a las mujeres feministas tener cuidado ante el radicalismo en su conferencia, el lenguaje de la mujer. También desconoce a alcaldía Miguel Hidalgo, plan para Chapultepec. El alcalde Víctor Romo aseguró que no han recibido el proyecto de la inversión del bosque de Chapultepec, un proyecto de la federación. Y también un manifiesto de amistad y humanidad, Wolf Walkers, ¿no? Es toda esta, creo que son panistas, ¿no? Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, ¿no? Todo lo que es este, estas eh, alcaldías son las encargadas de toda esta zona, desde Polanco hasta el Zócalo y un poquito más, ¿no? Así es que los dos, las, los, las dos alcaldías han tenido mucho que ver en, en el deterioro de. El zócalo, ¿no? Y de estas zonas en donde ha incrementado la violencia, ¿no? Los grupos delincuenciales, como había dicho García Harfuch, ¿no? Seis, seis grupos delictivos se han apropiado del Zócalo capitalino. Y bueno, un manifiesto de amistad y humanidad, Wolf Walkers, directores del film animado Wolf Walkers, espíritu del lobo, afirman que la cinta de Apple TV envía mensaje positivo de amistad y de humanidad. Y bueno, pues. Toro salvaje, legado boxístico de un clásico y las 10 películas de orgullo lésbico-gay que debes ver, ¿no? Y bueno, empezamos con Filadelfia, ¿no? Con todo este, este hombre, ¿no? Con este hombre Tom Hanks, ¿no? Y bueno, abrígate con estilo en época de frío, vea nada más ahora las pasarelas, ¿cómo estarán? ¿no? El verde, el azul, el morado, el negro, clasicísimo Y bueno, también así, vean nada más, ¿no? la ratísima de Enrique Peña Nieto, vean, vean nada más, ¿no? El, ¿cómo le decían? El perfumado. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Y bueno, pues Seguro Popular, fideicomisos, estancias infantiles, organismos autónomos, crecimiento económico, empleo y outsourcing. Y lo que falta, ¿no? O sea, las fosas de esta... Panteón Nacional. Muy, muy buena caricatura, Obi. Felicidades. Así es que bueno, pues vamos a ver qué nos dice la prensa. Y bueno, pues qué nos dice la prensa. Justicia, justicia. Familiares dan el último adiós a Alexandro. Y bueno, pues también el crimen truncó la vida de quien pudo ser una estrella de fútbol. Amigos y familiares del joven Alexandro exigen justicia, dice, por la muerte del muchacho. Y lo mataron a golpes en San, en San Vicente, ya no vio el amanecer. Joven también transmite en tiempo real el secuestro de sus padres en Durango. Hasta el momento, autoridades no han realizado ninguna declaración al respecto. Vean nada más, ¿no? Y bueno, torturado y quemado dejan cuerpo en vecindad de la Morelos. El cuerpo aún tenía una bolsa enredada en la cabeza y bueno pues acribillan a un mecánico en Cuautitlán Izcalli y el caníbal de la Guerrero vea nada más narcotienditas del centro operaban disfrazadas de bisutería no y bueno le dan golpes al intentar transporte asaltar un transporte público en la México Puebla Ciudad de México sigue en semáforo naranja y con más restricciones por Covid y muere motis motociclista tras ser atropellado en la México Querétaro. Avioneta se desploma en pleno vecindario de Los Ángeles. Murió al caer en barranco de unos 8 metros de profundidad en la carretera federal Acapulco, México. Hijos del Chapo se encargan de la educación en Sinaloa. Levantan una escuela, como ven. Jalisco, no. De nada más. Hasta pronto, Gapito, murió el actor Luis Miguel Hernández, famoso por su personaje en cero en conducta. No. Y también falleció en días pasados el vocalista de Patrulla 81, José Ángel Merina. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy. La prensa. Vamos a ver qué nos dice la jornada. Rusia continúa el despliegue de las fuerzas de pacificación en Agorno-Karabaj. El despliegue del equipo ruso de mantenimiento de la paz continúa en Agorno-Karabaj. A lo largo del corredor de la Chin, las unidades avanzadas del contingente ruso de mantenimiento de la paz comenzaron a realizar tareas para supervisar el cumplimiento de alto al fuego en Agorno-Karabaj, según el ruso de Defensa. Y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que nos está informando RT. Así es que... Y bueno, el día de ayer declararon la derrota de Donald Trump. Y esto es lo que dice, pase lo que pase. El tiempo lo dirá, pero puedo decirles que mi administración no hará un confinamiento, no habrá necesidad de que los cierres cuesten vidas y causen muchos problemas. El remedio no puede ser, tiene que tienen que recordarlo, no puede ser peor que el problema y lo he, hecho, lo he dicho varias veces. Cuando veo lo que sucede durante los confinamientos, y solo lo digo en voz alta, es horrible lo que pasa con las drogas, el alcohol, la depresión, la pérdida de empleos, los cierres de negocios, es algo terrible. Así, Así que esta administración no irá bajo ninguna sí circunstancia, circunstancia, no irá, irá a un confinamiento, pero estaremos muy cuidadosos, cuidadosos, atenderemos la enfermedad. Esto lo dijo Donald Trump el día de ayer. Dice, tras negarse durante días a reconocer la posibilidad de un relevo en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se abrió este viernes tímidamente y por primera vez a la posibilidad de que Joe Biden le suceda en la presidencia y declaró que el tiempo dirá quién gobernará el país. El mandatario, el mandatario también recalcó que bajo su mandato el país no irá a un confinamiento pese a las graves, a la grave situación epidemiológica. Y bueno, pues estas fueron las palabras de Donald Trump. También los abogados retiran la demanda del recuento. Esto en Arizona. Tras más de una semana desde las elecciones presidenciales en Estados Unidos, este país norteamericano aún no hace oficial el nombre de su próximo presidente. Se reporta que los abogados de la campaña de Trump retiran la demanda de recuento de votos en Arizona. En Georgia, mientras tanto, se inicia el escrutinio de manera manual que las autoridades prometen terminar el próximo 18 de noviembre. En este contexto, una empresa jurídica deja de representar a la campaña de Trump en una corte de Pensilvania. Eh, vamos a revisar más información con Nicolás Sánchez Odonova. Y bueno, pues así está. Hola Nicolás, cuéntanos cómo avanza este polémico proceso. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Pues eh, pasan los días y cada vez resulta más evidente que Joe Biden será quien ocupe la Casa Blanca a partir del próximo 20 de enero. Ya el jueves, varias agencias, recordemos, tanto federales como estatales y dependientes del Departamento de Seguridad Nacional, emitían un comunicado conjunto en el que descartaban el fraude electoral a gran escala y aseguraban que las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre fueron las más seguras de la historia de Estados Unidos, intentando así acallar las acusaciones del presidente Trump de un fraude que le habría robado las elecciones. Ya el viernes Trump tuiteaba que durante años los demócratas han estado denunciando que el proceso electoral era fraudulento e inseguro y ahora dicen que se hizo un trabajo maravilloso contundente el tweet de Trump que terminaba asegurando elecciones amañadas. Por lo tanto, como vemos, el presidente mantiene sus acusaciones, al menos de manera pública. Pero lo cierto es que el número de los que están dando la razón a las autoridades locales es que no encuentran un fraude significativo en ninguno de los estados que Trump señala, como por ejemplo Georgia, Pensilvania o Arizona, sino que en muchos casos la ventaja de Biden no hace otra cosa que aumentar. De hecho, en Arizona la campaña de Trump ha retirado una demanda para la revisión de boletas, dando por hecho que el Estado cae del lado de Joe Biden. En Georgia se espera que el recuento manual continúe, el recuento de las papeletas, aunque lo cierto es que no hay indicios de que dicho proceso cambie de manera significativa el resultado de ese Estado. Se cree que se recontarán en torno a 5 millones de boletas y que el proceso podría alargarse incluso hasta el próximo 18 de noviembre. Ante esta realidad muchos empiezan a abandonar al presidente, considerando que su postura es ya indefendible. Es el caso de una de las compañías de abogados que representaba a la campaña de Trump en Pensilvania. Ha abandonado, como decimos, el caso al considerar ya imposible la victoria en ese estado de Donald Trump, ya que el margen de Biden no ha hecho más que crecer. También en Pensilvania, un tribunal ha desestimado una demanda interpuesta por los republicanos para que se bloquearan 10.000 papeletas llegadas después del día de las elecciones elecciones. En Michigan, otro juez ha desestimado una demanda de seguidores de Trump por considerar que no tiene base legal. También hemos visto como más miembros del Partido Republicano se alejan de la postura de Trump, muchos aquí en Estados Unidos ya empiezan a cuestionar si la estrategia del presidente es más política que legal. Sin embargo, aún quedan aquellos fieles a Trump, como su asesor Peter Navarro, quien este mismo viernes ha dicho que dentro de la Casa Blanca se trabaja asumiendo que Trump tendrá una segunda legislatura y que el presidente ganó las pasadas elecciones del 3 de noviembre. En este contexto hemos escuchado ya voces a nivel internacional. Por ejemplo, desde el Ministerio de Exteriores de China se aseguró que se respeta el resultado de las elecciones estadounidenses y se reconoce a Joe Biden como el próximo, el próximo presidente del país. Lo escuchamos. Nosotros respetamos la elección del pueblo estadounidense y felicitamos al señor Biden a la señora Harris. Al mismo tiempo entendemos que el resultado de las elecciones de Estados Unidos será confirmado de acuerdo con las leyes y procedimientos estadounidenses. Y bueno, pues esta es la información de la agencia RT, la agencia rusa, que menciona sobre lo que va a suceder en Estados Unidos. Ya les había comentado, no, un poquito que dándole la bendición el Papa Francisco no a cualquier candidato eso ya es significa que ya oficialmente bajo el agua ya tiene el, la presidencia ganada Biden gana Georgia y Arizona las elecciones es declarada segura y bueno pues también a Prueba el INE 7.159 millones de pesos de financiamiento para partidos. Reforma de Andrés Manuel López Obrador para poner orden en el outsourcing. Y paso clave en la defensa de trabajadores Gómez Urrutia. La encomienda rompe acuerdos, advierte la IP. Miguel Torruco da positivo a COVID. Suman 997,393 casos acumulados de COVID-19 y 97,624 decesos. Se cancelará contrato con filial de Odebrecht, anuncia López Obrador. Confirma España la extradición de Ansira. Y pese a oposición, aprueban en San Lázaro 6.2 billones. 6.2 billones para el PEF 2021. Ultiman ediciones de Fil Guadalajara dedican en dedicadas en contra de nosotros, dice AMLO. Y bueno, pues eh, ya hemos sabido, ¿no? que la FIL, muchos de los que asisten en la FIL están incluso periodistas, escritores, eh, pues de alguna forma aprovechan ese espacio que debería de ser imparcial en algunos momentos, pero lo aprovechan para darle, darle por debajo de la lengua al presidente, ¿no? Y bueno, Luis Sarce y Marcelo Ebrat apuestan por la unidad de las naciones. Giran orden de aprehensión contra exgobernador de Nayarit. En primera, el rector de la UNAM, ¿no? Muchas veces el rector también ha hecho presencia ahí y no para hacer política, ¿no? La lectura debería de ser algo apolítico, en, digo, imparcial, muy universal, eh, aunque algunos van a decir que no, que los que leen son los más críticos y, y hay que criticar y hay que aprovechar estos espacios. El problema es que es lo polarizan, ¿no? Lo polarizan a sus intereses, a sus partidos, ¿no? A sus, digo, a sus alianzas estratégicas, económicas, ¿no? Y, finan y, digo, aparte de financieras también, ¿no? Y demás, como por el PRI y todo el PAN, ¿no? Digo, el PAN no tanto, pero el PRI sí, ¿no? Así es que, digo, si fuera. Realmente político, pero una verdadera política democrática sería bastante interesante, pero lamentablemente no es así. Está muy sesgado y muy politizado, ¿no? Y se nota, se nota bastante. Alianza Federalista critica presupuesto 2021 aprobado por diputados. Reportan más de doscientos mil afectados por lluvias en Tabasco. También economía mexicana se recupera hasta 2025, niño de Rivera. Índice es alcanza máximo histórico por optimismo de vacuna contra COVID. BMW cierra sesión de viernes con ganancia de 1.13%. Resalta Cibanco proyectos con enfoques sustentables. Expresidente de Ecuador Rafael Correa no seguirá cobrando pensión y matan a dos líderes de Al Qaeda en distintos hechos. Choque entre policías y manifestantes en Perú dejan 27 heridos. Biden gana en Georgia, Trump, no, Trump retiene Carolina del Norte. Y bueno, otra terrible tragedia de migrantes que huyen de la guerra frente a las costas de Libia. También trabaja Secretaría de Relaciones Exteriores para evitar que Estados Unidos deporte a víctimas de abusos quirúrgicos. Estados Unidos deporta a mujeres migrantes que denunciaron abusos de un doctor. ¿No? y bueno pues esto es lo que nos está diciendo eh, la jornada también reportando sismos en Sinaloa ayer también reportó el servicio sismológico nacional enjambre de, cis, de sismos en todo el país ve que le dije le dije que ya estaba temblando y que en verdad se sentía que estaba temblando y fuerte sí, yo bueno pues eh, hubo un enjambre de sismos en todo el país todo lo que era Baja California Michoacán Guerrero, Chiapas, Oaxaca, ¿no? O sea, se dio simultáneo en todo el país. Te revoca suspensión de Morena contra la alcaldesa de Los Cabos. Servicio de Salud Guanajuato reporta donación múltiple de órganos y con bloqueo se oponen en Tepoztlán en al plan de desarrollo municipal, ¿no? Y bueno, pues. Eh, esto es lo que dicen. Hay cuenta pendiente en México, delantero surcoreano Son El Min, y con estrictas medidas sanitarias reabre el Museo de Antropología. También pospone el lanzamiento de, del Space X. Sofía Loren regresa al cine con la vida por delante, y mexicano Abraham Anser en el grupo Líderes de Master de Angu Augusta. Amber Hill responde a fans de Johnny Depp. También tenemos que dice emite nuevos mecanismos para incentivar el mercado de medicinas genéricas casos del covid-19 en población indígena asciende a 10.877 impi alfredo sánchez es el nuevo abogado general de la unam inaugura un centro de simulación en yucatán Tlalpan entrega en Topilejo apoyos a damnificados por lluvias. Explosión en la colonia Morelos deja al menos dos muertos y protestas feministas en la Ciudad de México por asesinato del joven en Cancún. Sigue la Ciudad de México en naranja, cierran bares y cantinas 15 días. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la jornada. Vamos a ver qué nos dice Excelsior. México, cerca de 100.000 decesos. La vacuna en fase de prueba clínica, uno de los pioneros del estudio de VIH SIDA en el país es el encargado de los años, de los ensayos del biológico chino anticovid. Y bueno, pues ojalá. Eh, yo creo que han elegido a uno de los mejores. Era de esperarse y qué bueno que lo eligieron a este hombre que es uno de los encargados del estudio del VIH Sida. Y bueno, pues, viviendas inundadas por lluvias en Tabasco, sigue la alerta, ¿no? Eh, si la paput, paparrucha del día. Y bueno, Cuarón y del Toro Mexicanos Cineastas y también Compas. Y bueno, la chica que jugó frente al espejo José Rangel. También tumba Barreras al Control de Marlins. Y Montes Azules en Chiapas alberga la mitad de los grandes carnívoros de México. Cae el primer militar ligado al caso, igual a José Martínez Crespo. Capitán en retiro, ligado a la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, es acusado de delincuencia, de delincuencia organizada también. Hay orden de aprehensión contra militares por el caso Iguala y un llamado cambió el destino de los 43. Se cumplen seis años del caso. Los padres de los 43 desaparecidos no cesan en su lucha por obtener justicia. Orden de captura para Sandoval Castañeda. Se le acusa de los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones en agravio de un fondo de, de inversión estatal. También entregará a gobierno apoyos a familiares de fallecidos por COVID. Será extraditado el presidente de Altos Hornos. Le niegan recurso. Harán frente a cargos de fraude y corrupción en México, señala la audiencia española. Y caen con nueve reservas aceptadas. Avalan presupuesto 2021. Pemex pide a empleados regresar utilidades. Una filial de la petrolera pidió a sus trabajadores devolver parte de las prestaciones de ley que recibieron en mayo. Factureras benefician A partidos y gobiernos ONG estamos con la autoridad, dice Jorge Villalobos. La inteligencia artificial clave contra el COVID, la tecnología es la mejor aliada para encontrar una cura a este padecimiento y evitar contagios. Creo que lo más importante es que se quede en casa, ¿no? Que use la, la, la tecnología para no aburrirse, pero quédese en casa. Digo, si por mucha tecnología que utilicemos, ¿no? Eh, si no se queda en casa, ¿no? Se resguarda un ratito. Y. bueno, Japón también marca tercer récord de contagios diarios en el mundo. Tenis, Rafa Nadal recibe la Gran Cruz de la Orden de 2 de mayo de la Comunidad de Madrid. Google One, ¿qué es Google One? El servicio con el que los usuarios pueden ampliar el almacenamiento de fotos, email y drives. También coronavirus, Alemania suma más de 22.400 casos nuevos y 178 muertos, Irán. También. Eh, registra máximos ¿no? de contagio y Al Qaeda sigue encadenamiento, encadenado reveses en medio de los rumores sobre la muerte de al no, y bueno, también esto es lo que nos dice Joe Biden a lista puente con América Latina y bueno, pues si se trata de que le dejen de robar a los trabajadores, cualquier iniciativa es buena, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador también Ariadna desaparece en Iztapalapa, ayúdanos a encontrarla, Biden consolida victoria al imponerse en Arizona, Trump se rehúsa a ceder, Ciudad de México cierra bares, antros y cantinas con giro de restaurante, así luce el nuevo billete de 100 pesos con Sor Juana Inés de la Cruz, y bueno, algunos que saben, algunos que saben, los viejos saben, no, los viejos, los, la gente de edad dice que esto ya pinta a devaluación. Cuando cambian, así nos decían cuando ustedes sean a los jóvenes ¿no? de, su e de la época, nos decían, cuando cambian el billete, la moneda, es porque hay una mega devaluación. ¿Entregarán gobierno? Digo, si, dice, hablando de reducciones, ¿no? si a Sor Juana la redujeron del 200 al 100, ¿no? hay una mega devaluación, imagínense de qué nivel. ¿Entregará gobierno apoyo a familiares de fallecidos por COVID? Municipio de Durango se convierte en pueblo fantasma por el COVID y esto le pone la piel chinita Norma Palafox. Ciudad de México está cerca del semáforo rojo, dice Shainbaum y la gente que sabe nos dice que después del buen fin llegará a semáforo rojo. Ese es el run run, ¿no? Que solamente van a dejar que pues se alcancen a recuperar un poquito los comercios por el buen fin y después de eso se cerrará todo. Cae extorsionador en el Estado de México, decía pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, esto es importante, ¿no? Que dijo García Jarfuch que muchos aquel, delincuentes, ¿no? Que simplemente, pues a veces hasta trabajan de manera independiente o con cédula, células delictivas más cortas, más pequeñas, eh, dicen para intimidar a la gente que son de los grandes cárteles y no es así, ¿no? Eh, yo le diría a Jarfuch, a digo, no. Pero están haciendo lo mismo que ellos, ¿no? Así es que delincuencia es delincuencia, no si es más o es menos este o es aquel, ¿no? Están cometiendo un delito y están alterando la paz de las personas están agrediéndolas y esto no debe de suceder. Jesús sufrió violencia de su ex pareja en plena pandemia. Localizan a Jimena, menor reportada desaparecida en Iztapalapa. Habrá cárcel por evadir con outsourcing Sin López Obrador envía iniciativa a diputados. Digo, esto que dice Harfuch es como si fuera una excusa, ¿no? Una excusa barata, perdón que lo diga, mi queridísimo Harfuch, ¿no? Digo, me cae bien y luego y luego del atentado que ha recibido él eh, digo, perdón que lo diga así, ¿no? Con todo respeto, pero pareciera una excusa barata. La delincuencia es la delincuencia y lamentablemente por este tipo de pensamientos, ¿no? Que, que excusan a unos con el otro, ¿no? Eh, digo, digo, están haciendo un daño a la sociedad y eso no debe de seguir, ¿no? Y digo, no importa, llámense como se llame, ¿no? Están agrediendo a la, a la ciudadanía, ¿no? Están, digo, lo que pasó él no es para menos, ¿no? Debería de digo de ser más fuerte en este sentido, digo, estas explicaciones no caben ya para este tipo de grupos, ¿no? Llámense como se llamen, están actuando de la misma forma, están agrediendo a la a la gente, ¿no? Y la gente tiene derecho de cuenta, a no gozar. Tiene derecho a gozar. De su pues de su dinero, ¿no? De, del fruto de su trabajo sin que nadie se los arrebate. Policías de Catepec atienden nacimiento de bebé, la mamá desconocía el embarazo, explosión, causa derrumba en Colonia Morelos. Hay personas atrapadas. El presidente López Obrador inicia de ley contra abusos en el outsourcing, suburban donde iba mi hija, recibió 350 balazos, dice Adrián Levarón, imagínese. No a una bebé, ¿no? Atacada con 350 balazos. Normalistas retienen al menos cinco camiones en Arantepacua, Calzonzín y Calzonzín. Y bueno, pues ahí vemos el, el derrumbe en la colonia Morelos, ¿no? 14 personas resultaron lesionadas y los cuerpos de rescate llegaron a remover escombros en busca de... Él sobrevivir de sobrevivientes. López Gatel pide evitar fiestas en este puente para evitar rebrotes de COVID. Lo, eh, también detalló que en el punto máximo de la epidemia se presentaron hasta mil defunciones por día en octubre el promedio era de 300 y actualmente ya subió a 500 muertes diarias por coronavirus no esto también es por la indiferencia porque no importa si son uno o dos o 500 no al final se están muriendo esto también no han hecho como mucha conciencia a ellos no y México se coloca en el cuarto lugar con más muertes en el mundo. La cifra de fallecidos se elevó en 568 respecto a la víspera, con lo que el acumulado de muertes llega al virus originado en China. A finales de 2019 subió a 97,624. Y bueno, pues imagínense nada más. Cienfuegos y Fiscalía de Nueva York pide a juez aplazar juicio para entablar negociaciones. Ambas partes argumentan que el caso es complejo y necesitan tiempo adicional para prepararse de cara a la siguiente audiencia programada para el, dos, para el 18 de noviembre. Feministas queman e irrumpen instalaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México suman 15 cristales y cuatro mamparas de metrobús de metrobús dañado el resultado de la marcha feminista en balderas digo hasta protegidas para que destruyan, no 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 se preocupen hagamos vaya para que nadie moleste a las jóvenes y puedan destruir con todo el con toda la libertad no ahí sí no es agresión a la ciudadanía ¿no? ahí sí no 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 pasa nada Señoras, el grupo Atenea y los demás Polis Polis, ¿no? algunos otros grupos de derechos humanos también, eh, observadores, por favor, eh, ya registraron cuántas mamparas destruyeron, nadie les está haciendo nada, es más, y hasta ellas nadie las toque, están en su derecho, ¿no? Digo, no sé derecho de quién, quién les dio este derecho de destruir la ciudad, ¿no? Pero bueno, eh, así están en el mundo del revés, ¿no? Biden solidifica victoria con 306 votos electorales frente a Trump que es de 232, ¿no? O sea, está como muy, digo, tenía 214 14 votos, está muy disparado esto, ¿no? 214 votos, ¿no? Los de Trump y que no suba ni un poquito más, ¿no? Contra más de 100, digo, si esto no es fraude, perdón, ¿no? Entonces, ¿qué es? Me pregunto yo, ¿no? Si esto no es fraude, donde de repente suben y suben y suben y suben y suben y suben y suben, y suben ¿no? Y, y, y tú nunca subes, ¿no? Digo, por lo menos uno debería de caer por ahí, ¿no? Un despistadín, <laughs> un despistadín, ¿no? Pero si esto no es fraude, digo, perdón, ¿no? Yo les había dicho, habían chamaqueado a Donald Trump y bueno, pues esto parece ser <laughs> que, que sí lo hicieron perfectamente, ¿no? Son grandes, grandes. Eh situaciones son situaciones son un fraude de de primera, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que eh, se está gestando, ¿no? Y bueno, asesor de Biden sugiere cerrar Estados Unidos ante posible infierno COVID, el virus se propaga por China y varias ciudades se convierten en zonas de riesgo. Vamos a escuchar un poquito también <laughs> Conflictos entre ciudadanos locales y las autoridades del régimen van en aumento. Ocurre al mismo tiempo que el PSC derriba templos por la fuerza. Vuelven a surgir casos del virus en toda China. Cada vez más lugares se añaden a la lista de riesgo. Al mismo tiempo, el brote del virus en Wuhan a principios de este año parece tener un final feliz, pero solo en series de televisión y en espectáculos. Todo esto es parte de la propaganda del Partido Comunista Chino para alabarse a sí mismo. Y un ciudadano alemán habla sobre los siete años que pasó en una prisión china. Hoy nos cuenta su historia y describe las torturas físicas y mentales que sufrió en la cárcel. Y bueno, pues estas son. Trump predice que la vacuna contra el COVID estará disponible, disponible a partir de abril. En sus primeros comentarios públicos en más de una semana después de su derrota electoral ante el demócrata Joe Biden. Trump también dijo, espera muy pronto una autorización para el uso de la vacuna. Biden solidifica la victoria con 306 votos frente a 300, 232 de Donald Trump, ¿no? si iban muy parejo, ¿no? Por lo menos yo esperaría un resultado de 280, 306, ¿no? Algo así, ¿no? Pero de repente suben y suben y suben y dicen que es peor, ¿no? Así es que ya abandonaron a Donald Trump, Le digo, si esto no es fraude, entonces ¿qué es?, ¿no? Alerta repunte de COVID-19, Ciudad de México da marcha atrás a reapertura de bares, antros y cantinas. Esta es una emergencia, no queremos pasar a semáforo rojo, todos y todas debemos cuidarnos, es el mensaje que se destaca en la presentación de las nuevas medidas. También emitieron un el Gobierno de la República emitió una alerta, ¿no?, en donde Hace este señalamiento. Reporta toma de rehenes en empresas de videojuegos, Ubisoft Montreal. Al, algunos escaparon por la, por la azotea, dicen. Eh, al lugar arribaron ambulancias, vehículos blindados, decenas de agentes, así como lo que parece una unidad de operaciones especiales, tras recibir alertas de que un grupo de sospechosos tenían acorraladas a varias personas. En Ubisoft, Montreal, ¿no? Algunos escaparon por la azotea.

Joe Biden comenzará a recibir informes sobre seguridad nacional en Estados Unidos la próxima semana. Esto ya parece ser que les digo, este arroz ya se coció, no haya sido como haya sido, ¿no? Pero... Y bueno, dice la UNAM con la camiseta bien puesta para defender los derechos de las mujeres. Y bueno, AMLO firma iniciativa para regular outsourcing, outsourcing y proceso electoral culminará en los comicios más grandes de la historia del país. También envían ayuda humanitaria para damnificados por inundaciones. Y bueno, esto es lo que nos dice. 24 horas el diario Sin Límites. Irán amenaza vayan con un inesperado comunicado de guerra. Dice: estamos listos. También. Se registran 25 fallecimientos más a causa del de coronavirus. Y bueno, tenemos a Pfizer ¿no? como una de las esperanzas para poder combatir este virus con la vacuna. También Rusia despliega tanques y helicópteros en Karabaj y Turquía advierte a Armenia. ¿No? Así el. Y bueno, escobas voladoras inspiran en Harry, inspiradas en Harry Potter causan sensación en San Pablo, en San Paulo, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que tenemos: Trump se enfrenta a manifestantes, partidarios de Trump se enfrentan a manifestantes contrarios al presidente en Washington DC, ¿no? Y vaya que están haciendo ruido los, los seguidores de Donald Trump. Tuvimos un sismo de 3.5 en Casimiro, Jalisco. Otro de 3.5 en Cualcolma, Michoacán. Uno de 3.2 en Cihuatlán, Jalisco. Otro de 3.3 en Manzanillo, Colima. También tuvimos otro de 4.1 en Salina Cruz, Oaxaca. Uno de 3.6 en el noroeste de Manzanillo, Colima. Uno de 4.1 en el noreste de Cintalapa, Chiapas. Otro de 3.4 en Manzanillo, Colima. Otro de 3.2 también en Manzanillo, Colima. Dos más. Tres, uno 3, 1 de 3.5, tenemos cuatro sismos al Hilo, en Manzanillo, Colima, esto hay que estar al pendiente, también tenemos uno de 3.3 en Ometepec Guerrero, porque también puede temblar en Guadalajara fuerte. Así es que tenemos uno de 3.3 en Mapastepec Chiapas, uno de 3.7 en Cintalapa, Chiapas, uno de 4.7 en el suroeste de El Dorado Sinaloa. Uno de 3.8 en Matías Romero Oaxaca, uno de 3.9 en Sayula de Alemán Veracruz, otro de 3.5 en San Felipe Baja California y otro más también de 3.5 en San Felipe Baja California, uno de 4 en Ciudad Hidalgo Chiapas, fuerte actividad sísmica el día de hoy y es preocupante, vamos a ver qué nos dice el Sena Pret. vamos a ver cómo anda Don Goyo esta mañana de sábado, ¿no? Vamos a ver cómo anda Don Goyo. Eh, se acerca una tormenta y Estados Unidos se encuentra en un mar de deudas. Se aliaron AMLO y youtubers golpearon y se acabaron con los golpistas, ¿no? Y bueno... Y estaremos, dice, reporte de monitoreo de Senapret. El semáforo de alerta volcánica del volcán Popocatépetl se encuentra en amarillo, fase 2. Vean nada más las fotos, ¿no? Se ve con bastante actividad Don Goyo el día de hoy. El Senapret nos exhorta a no acercarnos al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos, ¿no? Eh, también hoy se identificaron... 307 exhalaciones acompañadas por emisiones de vapor de agua, gas volcánico y ligeras cantidades de ceniza. Adicionalmente, se registraron 22 minutos de tremor de baja amplitud. En caso de lluvias fuertes, recomienda el Senapret alejarse de los fondos de barranca por el peligro de flujo de lodo y escombro. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Rusia envía 2.000 soldados para mantener la paz en Agorno-Karabakh. Y también Corea del Sur prueba taxis voladores no tripulados. Esto es lo que ha estado pasando, ¿no? Ahora los, lo, lo in de este año con la pandemia son todos los vehículos voladores, ¿no? Así es que toda la nueva modalidad, eh, trajes, ¿no? Eh, para trajes así personales, taxis hasta escobas. Imagínense nada más. Esto es lo INC que ha dejado, lo que dejó descu al descubierto desde estas... Este, tablas de surf, surfing voladoras, ¿no? Con Francia. Esto es lo que nos dejó y salió al descubierto con la pandemia. Y bueno, pues esto es todo. Mi nombre es Teresa Salazar. la bien. Los veo el día de mañana. Aquí dice, Donald Trump podría ir a la cárcel tras dejar la casa blanca. Es la pregunta que muchos están haciendo. Y bueno, pues hay que revisar porque a lo mejor le quieren hacer una... Por el lado de todos los impuestos, ¿no? Sin embargo, sin embargo, dicen que Joe Biden está súper endrogado, ¿no? Así es que, bueno, pues hay que ver, ¿no? Mientras tengan el poder, gozan de fuero, ya después la justicia, la justicia dirá, ¿no? Así es que nos vemos el día de mañana. Mañana los esperaré con las bendiciones del Señor. Un beso y un abrazo. Les pido que se unan a la campaña de Frasadita Cobijón. Y bueno, pues estamos haciendo historia. Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente. Líder en frecuencia online. Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente estamos haciendo historia.